Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Huemas, soy profe de Educación Física y docente de Fitness Angel Institute. Hoy, te quiero, hoy quiero charlar este, con ustedes sobre un tema interesante que ha sido pedido en muchos eh, de los cursos y de la gente, que es un poco analizar lo que es la RM o el control de cargas en el gimnasio. Usted sabe que el control de cargas hace referencia a las cargas, que ustedes decir, a los kilos que una persona mueve en determinados ejercicios. Muy bien. ¿De dónde se utiliza o de dónde toman la referencia? Por lo general, la referencia, algunos libros dicen tomarla de la máxima repetición, de la 1RM, que sería el 100% de las posibilidades en un ejercicio determinado. Entonces, ¿qué es la máxima repetición? Es la máxima fuerza que puedo hacer en un solo movimiento. Es decir, en mover la barra, si esto es en un pre de banca, en bajar la barra y volverla al lugar de partida. Lo mismo en una sentadilla, lo mismo en un jalo. ¿Qué particular tiene? Tiene aspectos neuromusculares, porque necesitamos que se activen todas las, se recluten todas las unidades motoras, se sincronicen las unidades motoras y que el cerebro descargue una mayor frecuencia, mayor Hertz, para poner en funcionamiento a todas estas motoneuronas, ¿no? inhibir el circuito Rancho, que inhibe, en fin, distintas adaptaciones. Neuromusculares que hacen que se incrementen los niveles de fuerza máxima o para levantar una RM. Ahora, cuál es la realidad o cuál es el error que a veces se comete en el gimnasio. Cuando una persona comienza, es un error evaluar la primera semana, la segunda semana o la tercera semana una RM para saber su porcentaje y de ahí poder porcentualizar. E inclusive te diría en el segundo mes, cuando ya te terminó el periodo de adaptación de la persona. Evaluar para poder porcentualizar la carga para empezar, por ejemplo, con los trabajos de hipertrofia muscular muy común en un gimnasio. ¿Y por qué sería un error? Por dos puntos muy importantes. Número uno, el alto riesgo de lesión de una máxima repetición. Ni aún así, personas ya avesadas en el gimnasio, con más de 6, 8, 1 año de gimnasio, hacer una rm en ellos representa un riesgo, una máxima repetición imaginémonos en una persona que viene de, de tener poco estímulo muscular y luego empezar a mover altos pesos es decir el músculo primero no va a expresar su fuerza y segundo al no expresar su fuerza la carga va a pasar al sistema motor pasivo es decir articulaciones tendones y ligamentos por consiguiente podemos llegar a lesionar este el, el aparato motor pasivo que de hecho se lesiona entonces por esa razón creemos una de las razones queremos que no se puede eh, evaluar una RM o no sería conveniente evaluar una RM. Y segundo irán importante porque como dice el profesor Anselmi, una persona que no ha entrenado con grandes cargas no sabe hacer fuerza máxima. Para saber hacer fuerza máxima necesitas un periodo de mínimo tres años a haber estado coqueteando, con tres repeticiones, dos repeticiones, una repetición, cuatro repeticiones máxima, que eso representa grandes cargas. Y por consiguiente, una persona que entrena, como por ejemplo los levantadores, los alterofilistas o los que hacen powerlifting, ellos sí están acostumbrados, por consiguiente, valor una RM posiblemente en ellos sí dé un dato fehaciente. En las personas que van al fin de, por general, cualquier dato que uno quiera tomar de fuerza máxima va a ser un dato espurio. ¿Por qué? Porque la persona no sabe hacer fuerza máxima y además no tiene la técnica adecuada y correcta para hacerlo. Por estas dos condiciones, creemos que no es conveniente o no, no te sería de mucha utilidad eh, la RM. No obstante, se la utiliza la RM para poder porcentualizar la carga. Pero, ¿qué solución tenemos para ello? Por ejemplo, acá puedes ver una imagen de un, un cuadro de la carga y su relación eh, con la cantidad de repeticiones. Porcentaje de carga, cantidad de repeticiones. Es decir, una repetición, 100%, dos repeticiones, 95%, no tres repeticiones y así. ¿Qué, ¿Qué sugerimos? Que trabajes buscando la carga que se pide por repetición, es decir, tratando de fallar la carga para poder trabajar cerca del límite muscular, es decir, si al sujeto se le pide 10 máximas repeticiones, que el sujeto encuentre la carga que pueda hacer 10 y no 11 o no 8. Entonces, si la persona hace 10 pero puede seguir haciendo 12, 13, 14, 15 repeticiones, quiere decir que la carga que ha puesto para las 10 repeticiones, lo cual el profesor le ha prescrito, es una carga baja, se está subestimando la carga. Y si dice 10 repeticiones y a la número 7 ya no llega a la número 8, por consiguiente la carga está sobrevalorada. Entonces es una buena forma para enseñarle a los clientes, sobre todo los novatos, de empezar a encontrar las cargas adecuadas para tener el efecto deseado. No obstante, y para cerrar, Quiero comentarte acá ver este cuadro propuesto por el profesor Anselmi en el 96, lo cual él nos dice en cuanto a la relación de repeticiones y carga que depende el tipo de estímulo y la disciplina que realices va a depender en la relación del porcentaje de la carga con las repeticiones. Por ejemplo, los, los pesistas, los velocistas, los que están acostumbrados a, grandes, a, a trabajar con grandes cargas, es decir, una repetición va a ser su 100% igual que un físico constructivista, igual que una persona que trabaje en natación o que sea un deportista de fondo. Ahora, si vemos 5 repeticiones, a ver cómo en 5 repeticiones representa el 80% para los levantadores de pesas, pero representaría un rango entre 10 y 12 repeticiones para un físico constructivista. Y 20 repeticiones a 25 el rango para una persona que trabaja en fondo. Fíjese cómo la misma intensidad expresada representa cantidades diferentes de repeticiones. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué? Porque, porque, volvemos a reiterar, la gente, los pesistas, están acostumbrados y ellos entrenan con altos pesos. En cambio, el físico-constructivismo trabaja siempre con cargas medias. Por consiguiente, trabaja 10 repeticiones, 12 repeticiones y los que trabajan fuerza-resistencia, como los fundistas, los nadadores, por lo general trabajan altas cantidades de repeticiones. Por consiguiente, para ellos el 80% van a representar 20 repeticiones. Y el 1 en una repetición. ¿Está? Bueno, espero que estos conceptos te aclaren un poquito el panorama. Mi eh, nombre, mi nombre es, es Cristian Güema, Fitness Ángel Institut, haz de tu pasión una carrera. បាទ